Eso sí, has muerto genial. Un puente levadizo os cierra el paso. Hay un señor justo delante. Un señor con un sombrero pirata. Pero no es un pirata normal y corriente. ¡Es un pirata esqueleto! ¡Esqueleto! ¡Matadlo! No, de eso nada. No es un malote. Es un buen chico. Es un chico especial. Yo seré quien decida eso. Ahí. Tengo que atravesar esta puerta. ¡Vaya! ¿Quieres entrar como si nada por las puertas de la plataforma en escabeche, no? Bueno, pues estás hablando con Morcillo de Hueso, protector maldito de la Puerta del Surte. Y yo digo que... ¡vale! Ah, ha sido fácil. ¡Pues claro! Es que no te va a servir de mucho. La Puerta del Norte está protegida por un bucanero sangriento, vengativo y apuesto, llamado Ictericio la Potra. Nunca te dejará pasar, a menos que... ¿Te apetece ayudarme con una misión? ¡Misión pirata! ¡Misión pirata! Valentine, ¿quieres hacer la misión pirata? ¡Oh, me muero de ganas! ¡Jajar! Ya formas parte de la tripulación. Pero no hay misión pirata que valga sin mi querida avícula, Loretta. Un terrible sino ha sufrido y necesitamos volver a juntar sus piezas. Cuidado, grumete. Los tibuguargos están como locos desde que los mares fueron borrados. No te conviene estar a malas con Móvil Dick, devorador de tripulaciones, azote de la sal y la arena. Te lo digo como amigo. El pirata al que te has arrimado es malo hasta la médula. Y médula es lo único que tiene. No suplicaste y esto es lo que pasa. ¡Hechizos disponibles!
¡Se ha agotado el maná! ¡Qué poco me has durado! Mejor. ¡Salida del horno! ¡Esas son las alas de navegación! Ayudan a Loreta a surcar los cielos para detectar velas en lo que solía ser el horizonte.
es el parche de Loretta. Paradójicamente, le ayuda a ver por dónde va. ¡A reventar, quitina! ¡Necesitamos su piquito de oro! ¡Otra amenaza muerta y enterrada! De Loretta. Estará cantando en un abrir y cerrar de ojos. Está casi completa. Solo queda el núcleo polimágico. No podría funcionar sin energía espiritual, evidentemente. ¿Qué ha sido eso? Me lo temía. Es Moby Dick, el ya mencionado devorador de tripulaciones. Azote de la sal y la arena. Cuidado, grumete. Un aplauso para quien te haya criado. ¡Vacío! ¡Abra cada boom!
de tragarse el núcleo. ¡Ya tenemos todas las piezas! Construir una avícula correctamente conlleva años de formación arcana y una destreza meticulosa. Pero nunca dejé que eso se interpusiera en mi camino. ¡Ponle el pico a golpes! ¡Ahí está! ¡Roar! ¡Esperando componentes adicionales! ¡Eta! ¡Loretta! ¡Eres tú, de verdad! ¡Te he echado de menos mi avícula de confianza! ¿Lista para volver a unirte a mi tripulación? ¡Loretta ha vuelto a la vida! ¿Para qué necesitamos un pájaro? ¡Loretta es mi timonel! Si vamos a enfrentarnos a la potra y abrir la puerta del Norse, precisamos la ayuda de mi antigua tripulación. ¡Rastréalos, Loretta! ¡Rastréalos! ¡Rastréalos! Ictericio la potra no es solo un gran pirata. Es imposible matarlo. Su tripulación sufre una extraña maldición. Se la conoce como armadura de trama. La conozco bien, pues yo también soy víctima de ella. Necesitaremos más que armas y barcos para derrotarlo. ¡Por aquí! ¡Por aquí! ¡Ah! ¡Este brebaje es un refresco! ¿Sí? ¡Tripulación a la vista! ¡Bebemos sin parar! ¡Esta canción es nuestro colofón! ¡Sí! ¡Esos son mi primer oficial y sus secuaces! Nunca te escucharán a menos que antes busques gresca con ellos. ¡Desafíalo a un duelo! ¡Lucha contra mí! ¡Har! ¿Oís eso, muchachos? ¡Quiere pelea! No sería una pelea justa para ti. Verás, tenemos armadura de trama. Además, mi taza de alpiste sigue llena de un brebaje sin alcohol. ¡Pírate! ¿Vale? ¿Cómo logramos que quiera luchar? Fácil. Regla pirata 27B. La bebida derramada ha de vengarse. Rómpele la jarra. ¡Has quebrantado la regla pirata 27B! ¡Y eso es un buen desafuero de decoro! ¿Acaso quieres pelearte con un pirata? Ya te he dicho que sí. ¿Por qué debería? Apuesto a que peleas como un granjero. ¿Por qué estamos jadeando? Porque os acaban de retar a un duelo de injurias. Es la tradición pirata. Ahora tenemos que responderle con el zasca más borde, mordaz y de los que te traumatizan durante años que se nos ocurra. O perderemos el duelo. Necesitaremos opciones. Seguro que tu madre es una señora encantadora. No sé yo qué pensará de tu profesión actual. ¡Nadie me menta a la primera oficial Débora! ¡Te voy a pasar por la quilla! ¡Ni un pelo! ¡No encargues a un cadáver la tarea de un asesino! ¡Vale! ¡Ay, ay, ay! ¡Morcillo, viejo estúpido! ¿No decías que la armadura de trama nos protegía? ¡Requetejar! ¡Oh, primer oficial Danny! Una cosa es que no te mate y otra muy distinta que no duela. Ahora, reúne a mi tripulación y acabemos con Ictericio la potra. ¡Hurra! Ya nos quedan menos hombres que encontrar y sé dónde estarán. Loretta, traza el rumbo hacia Puerto Pillaje. ¡Puerto Pillaje! ¡Puerto Pillaje! ¡Puerto! Ah!
¡Tengo toda la magia que necesito! Antes de que el océano hiciera ¡boom! Puerto Pillaje era una pequeña isla con una ciudad pirata. Desde vuestra privilegiada perspectiva, es una aguja que hay que escalar. ¿Una ciudad entera de piratas? ¡Oh, me encanta! ¿Por qué te van tanto los piratas? ¡Porque son libres! ¡Oh, ir en busca de fortuna y fama de puerto en puerto con tu barco sin responder ante nadie! ¿No es exactamente eso lo que hacemos en el espacio? ¡Piratas espaciales! ¡Hola! Creo que lo hemos perdido. ¿Seguro que sabes? El crucero decía... ¿Con qué esas tenemos, Mis disparos no van de aviso. ¡De oro, monada! Puerto Pillaje. ¡Cómo apesta a ladrón! ¡Huele! ¡Abre las fosas nasales! El resto de la tripulación tiene que estar por aquí. ¡Esqueletos! ¡Ensamblaos! Empiezo a cogerle el tranquillo a esto de matar. ¡Suelta eso! ¡Suelta eso! ¡Señor, es Loretta! ¡Está viva! Y nos ha traído nuevos reclutas. ¡Surcad el cielo abierto con el gran pirata La Potra en su nueva aeronave ventosina! ¡Cualquier persona es bienvenida! Ah, ya me he unido a la tripulación de Morcillo de Hueso. ¿Morcillo de Hueso? Si el Grumetillo y el Mendalucimos así es por su culpa. ¡No pienso unirme a vosotros! La Potra es nuestro capitán ahora. Así que, ala, idos de aquí. ¡Grumete, sigue cantando!
¿Qué haremos con ahora se juntan hundido, con la potra? Con ¿ratas amotinadas? ¿Tripulación? ¿Provocar un conflicto? Regla pirata 81D. Al reventar un globo, hay que dejar caer el reventador. ¡Oh, mira tú! ¡Leyendo! ¿A quién le importan unos estúpidos globos enanos? Funesto día aquel en el que se ignoren las reglas piratas. Debemos atraer su atención de verdad. ¡Reventad el globo de ventosina! ¡Jafar! ¡Descended hasta el seco abismo! ¡Han reventado el barco de la potra! ¡Con mis mejores bombachos dentro! ¡Reclutas! ¡Demostradles a estos lobos de charco de qué madera estáis hechos! ¡Ayudadme u os pasearé por la plancha! ¡Esto te pasa por llamar! ¡Atrás, grumete! ¡Les enseñaré una lección a estos mierdas sin agallas! ¡Tripulación contra tripulación! Antes de que alguien se haga daño de verdad, nos uniremos a la tripulación de Morcillo. ¡Jajar! ¡Ya he recuperado mi tripulación! ¡Ahora vamos a por el barco! ¡El navío más elegante que jamás haya surcado el mar adulador! ¡Loreta, busca dónde se hundió el donaire de doncella! ¡Busca dónde, busca dónde! Hemos intimado bastante durante estos últimos minutos, así que aquí va el relato trágico que me arrastró hasta las profundidades de lo que solía ser el océano. ¡Toma ya! ¡Trasfondo pirata! Estupendo, aprovecharé para desconectar un rato. Era el capitán pirata más feroz del mar adulador. Tenía un buen barco, una tripulación fiel y... amor verdadero. Pero lo perdí todo. ¿Y ya está? ¿Ni siquiera has explicado la maldición? ¡Uy! Así que mi trasfondo pirata no ha sido suficiente para ti. ¡Pues nada! ¡Pirata escorbútica! ¿Lo ves? Es una farsante. Siempre olvida cambiar a su propio registro cuando busca como loco una motivación creíble.
esos doblones. Sé que llega. ¿Por qué eres tú, munición? Voy a desatar el dolor arcano. ¡Estoy sin magia! ¡Que viene el infierno! Esta noche tendrás ración extra de sobrasada. Seguirá sufriendo si al menos supiera eso. ¿De qué otra forma si no? ¡Maldito como estoy! ¡Debo reunir fuerzas! Es todo cuanto merezco. La agonía del fracaso. ¿Qué te aflige, fantasma? Gracias por detenerte y escucharme. No soy digno de tu amabilidad. Es Yara, mi amor verdadero. Está pagando un precio que debería pagar yo. Si me ayudases, te seguiría a donde fuera. Los adoradores de la sierpe vil Gris Nisak llevan desde tiempos inmemoriales valiéndose de los moradores de la superficie para sus sacrificios. Y desde entonces llevo aquí tan solo un espectro, incapaz de detenerlos. Pero sí que puedo ayudarte. Te aseguraré la entrada a su templo. Contempla los campos de los muertos, víctimas de la secta culebrosa. ¿De qué está hablando? ¿Qué muertos? Ay, ya va. Culpa mía. A ver, hay un montón de lápidas funerarias. Pero muchas. Pero muchas. Pero... Lo pillamos. Muchísimas. Espera un momento. ¿Lápidas? Esto era el fondo del océano. ¿Puedes explicarme qué ha pasado? Se llama adecuar el escenario, Valentine. Atendiendo a tu arsenal, imagino que no palidecerás ante la tarea. Debes acabar con las tisarcas culebrosas y recuperar los 5 fragmentos de la voz de Yara, que hizo añicos su magia. ¿Su voz? Deformaron su voz angelical hasta convertirla en una oscura resonancia que invoca a la sierpe vil. Malditos. Mancillan el recuerdo de Yara al tiempo que la atan al plano terrenal. No descansaré hasta que sea libre. Ese día aciago, Yara y yo disfrutábamos de una travesía diurna. Cantaba una canción de tal belleza que me llenaba de congoja. Pero entonces, el mar empezó a encresparse. ¡Osas irrumpir! ¡Esto es el raso! ¡Qué va!
Igual que en el entrenamiento. De la repentina tormenta apareció todo garras y escamas, un conciliábulo de culebrosas que se llevaron a mi amada de cubierta y la arrastraron al fondo. Necesitamos refuerzos para rezar hacia la victoria. En su búsqueda sin dudarlo. Nada más y más hondo con el fuego de la devoción en mis venas. Cuando creí que fallaban las fuerzas, logré sujetar su mano. Más oscuro. Las criaturas me arañaban con sus zarpas, pero no las solté. Mi sangre se arremolinaba y el sangre ardía en mis pulmones, pero no las solté. ¡Aún tienes tiempo de huir corriendo!
antes de desvanecerme fue a Yara. Su cara delicada contraída por el terror, los ojos muy abiertos suplicando sin palabras. Pero no pude salvarla. Fracasé. ¡Me voy a comer tus setas! No soy un zombie, es solo que me caes mal. La camarilla os lo agradece. Antes, pero él también me rescató a mí. La traición de las Tisarcas ha terminado, pero esta historia no. Coloca ahora los dispositivos arcanos en los pedestales. Prepárate, pues solo en el crisol de la muerte de Chris Misak, la voz de Yara podrá ser restaurada. ¡Acabó! ¡El culebreo! Ya llega. ¿Quién me llama? Tú no trabajas para mí. ¡Toma, Jeroma! ¡Soy un esqueleto parlante! ¡Estoy asustado! Parece que vuelve a haber magia en el menú. ¡Rápido! Recupera ahora la voz de Yara. Es su voz. Qué dulce agonía resulta volver a oírla. Ven, ven, es por aquí. Qué agonía tuvo que sufrir Yara. Su alma atrapada en las tinieblas y su voz arrancada de cuajo del tejido mismo de su espíritu. Pero lo vamos a arreglar. ¿Puedes oírlo? No. Su canción. La última canción que me cantó. Es todavía más hermosa de lo que recordaba. Mi queridísima Yara. Para mi gran y eterna vergüenza, no pude salvarte en vida.
pero no te he abandonado ni siquiera en la muerte. Solo rezo para que esto que hago hoy te conceda la paz que durante tanto tiempo se te ha negado. Por favor, vuelve a completarla. Oren, tienes que dejarte llevar. ¿Yara? Pero si te acabo de recuperar. Volveremos a estar juntos, pero debes dejarte llevar. Como quieras, amor mío. Un aplauso para quien te haya criado. ¡El camino está bloqueado! ¡Loretta! ¡Hora de usar tu parpadeante pico baliza! Ugh!
hermosa cimbrea, el donaire de doncella, el gran amor de mi vida. Fíjate, Loretta, la tripulación ha vuelto, tablón y todo. ¡Mortillo de sangre! ¿Cómo te atreves a asomar esa cara de mentiroso? Biliosillo mío, yo... ¡No me llames así! ¡No te lo permito! ¡Me da igual! En tu ausencia he conseguido una nueva tripulación. ¡Y leal! ¿Pero qué sabrá tu corazón de agua dulce de la lealtad? El donaire de doncella sigue siendo mío, Ictericio. ¡Preparaos para el abordaje! ¡Muerte a estos cubios! ¡Usad los conductos para abordar el donaire! ¡Voy a comer tus setas! Como quieras, acabemos con esto. Bien hecho, cosa guapa. Me gusta. Mantén la dirección. ¡Contramaestre Higginsworth! Habrá escondido nuestra bandera en la bodega. ¡Encontradla! ¡Voy a desatar el dolor! ¡Bien hecho! ¡Izadla en el mástil y que ondee al viento! ¡Cuidado con el segundo de a bordo! ¡De a bordo! ¡Ay, no!
hacer. Claro. El temido hocico afinado del donaire. Colócalo delante y en el centro de la proa. Va a quedar tan pinturero como antes. Por aquí. El donaire de doncella volverá a estar listo para el combate. Los barcos tienen alma, igual que los hombres. Por eso llevo tiempo practicando la fletomancia. Debemos levantar su esqueleto de madera de nuevo. Tripulación, Melodía, por favor. ¡Levantarlo! ¡Levantarlo! Más bello no ha visto morcillo. Limpio de proa, popa. Frotad el donaire y sacadle más brillo. Guarda en el casco, bayeta en la escota. Que luzca impoluto, cuán larga es su eslora. ¡Avante! Con un barco y una tripulación, por fin podemos recuperar lo perdido. Hay que enfrentarse a la potra. Sigue a Loretta. Te llevará hasta su barco, el desdén tempestuoso. ¡Zarpemos! Antes Ictericio te ha llamado morcillo de sangre. ¿Tienes algo que contar? La verdad ha de aflorar. Y un trasfondo pirata como es debido solo puede presentarse mediante un túnel de música y estampas elaboradas. ¡Todo el mundo a sus puestos! Una vez un amor en alta mar, su nombre viril aún me hace temblar. Mas llega el embrujo y me deja el merluzo. Azotad mis palotes, azotad. ¡Ah! No mientes, esqueleto, encima soy vos. Y el día del desagravio te miento. Juntos sembramos terror en la orilla, en el mar nos quisimos jurar lealtad. Ay, Ictericio, me diste vidilla, azotad mis palotes, azotad. ¡Ja! No mientes, el esqueleto, encima soy su lamento. Y el día del desagravio iremos con el viento. Solo de viejo pacté con quien nunca se debe pactar. Ganamos vida, más perdimos pellejo. Azotad mis palotes, azotad. ¡Ah! Es verdad. Lo engatusé con el viejo timo de la vida eterna. Funciona de maravilla. Hay almas descarriadas de sobra, aferrándose a recuerdos que se desvanecen. Madre mía, ya sueno como ella. Ictericio no me pudo perdonar. Él y los suyos hundieron al donaire de doncella. Dispersaron a mis hombres y me abocaron al olvido. Esa es la verdad. La maldición es culpa mía. La responsabilidad recae en mi huesudo ser. No dice mentiras este esqueleto. Por dunas y simas hoy en su lamento. Y llegado el día del desagravio, allá zarparé de las almas. ¡El desdén tempestuoso está cerca! ¡Seguid a Loretta, tripulación! ¡Vamos a enmendar las cosas! Esta noche tendrás ración extra de sobrasada. ¡Te convierte en un blanco muy jugoso!
acabaré esto antes de que puedas lamentarte. ¡Ceniza eres! Que recorres la tierra tratando de arreglar lo que estaba roto. Cada paso revela una esperanza perdida. La tarea parece inabarcable, pero los héroes solo pueden avanzar. ¡Hemos llegado, tripulación! Tras esa muralla está el desdén tempestuoso. ¡Cerremos unas escotillas y pasémoslos por la quilla! ¡Fuego! Ese de ahí es el barco de la Podra. Nos estará esperando. Cuidado. Por mi barba, que ya no es. Se ha empleado bien reclutando. Tripulación, preparaos para lanzar esos huesos por los siete mares. No me dais ni un respiro. ¿Quién es el alfa ahora? ¿En la espalda, morcillo de sangre? Morcillo de sangre está muerto, la Podra. Lo despojaron de todo. Ahora soy morcillo de hueso, especie de tipo traicionero, amotinado y... chulazo. Nunca te perdonaré el habernos convertido en esqueletos. Has jugado con el destino y me has roto el corazón. ¡Forte! ¡Como quieras! ¡Forte! Antes de enviarte a la puerta del sur, mandaré a tu tripulación al abismo del infierno. ¿Sois de climas cálidos? ¡Victoria! ¡Hurra! ¿Tenéis que limar asperezas? Eres un lobo de mar obstinado y me encantas por eso, pero escúchame. Icterizio la Potra, lo siento. Debería haberte preguntado antes de condenarnos a todos a la no muerte. Me daba tanto miedo perderte que me dejé llevar por la... heterodoxia. De hetero no has tenido un pelo en la vida, ni en la muerte. Pero... gracias. No puedo deshacer la maldición, pero pasaré el resto de nuestras muertes tratando de compensarte. Solo necesito algo de la Podra.
¡Malditas sean tus tretas de pirata, morcillo! Mi corazón siempre fue tuyo. Sí, quiero. Lo siento, tripulante. En este velero no hay camarotes para vivos. Pero me temo que nos volveremos a ver en otro momento. Que por algo eres labradestinos y el destino nos une. Encontrarás la llave de la puerta del Norse en mi cámara del tesoro secreta. Saquea cuanto quieras. Yo ya tengo el tesoro que quería. ¡Cuida de Loretta, tripulante! ¡Forte! ¡No pasa nada! Si amanece llegando a casa, no pasa nada. Si el amor renace al volver de Jarana, no pasa nada. Siempre que suene nuestra tonada, y la bailaremos con gran esmero. El amor todo lo puede, patatín, patatán. Te has tragado toda esa mierda de labradestinos, ¿verdad? Pues su credo es mentira y lo sabe. Al final todos acabamos solos y a oscuras. ¡Fred! ¡Mira qué de botín! ¿No te alegras de haber hecho la misión pirata? Su amor era más fuerte que la muerte y nada los pudo separar. ¿Estás llorando por personajes de mentira? En la vida me habría imaginado que vería algo así. Como hables más de la cuenta, el desayuno te lo tomarás con líquido refrigerante. Fred, puede que literalmente tengas un armazón de metal frío, pero en el fondo tienes un núcleo blandito. Eres como una lata de sopa sin etiqueta. A saber qué tipo de viscosas suculencias alberga tu interior. ¡Hala! ¡Arreglado! ¡De vuelta a odiar a la gente! La puerta se abre. Habéis atravesado el nivel superior del lecho marino. Pero os depara el más oscuro de los abismos. La puerta se abre. Habéis atravesado el nivel superior del lecho marino, pero os depara el más oscuro de los abismos. Habéis viajado lejos, por lo que habéis ganado un atajo hasta la zona anterior. Cartas diabólicas en el mar adulador. ¿Intentas cruzar el desfiladero?
Sé que hay un puente invisible por algún lado, pero no puedo verlo sin mis gafas mágicas. Los perdí en una partida contra unas culebrosas, pero sé que hicieron trampas. ¿Puedes recuperarlas? Deberías tener miedo, cosita. De carne con patas. De haber huido, seguirías con vida. Te convertiré en un bonito trofeo. Debería ir en busca de ese tal Phil. Objetivo, eso ha sido cruel. Su nombre es Phil a secas. Mucho mejor. ¡Dioses, no me abandonéis! Soy el baronet triste y he perdido la fe. Por favor, te lo suplico, ayúdame a recuperarla. He oído hablar de unas escrituras tan hermosas que son capaces de devolver a las almas más desdichadas un ardiente amor por los dioses. Tráemelas.
Esa mazmorra de ahí podría contener una pieza de altar. ¿Qué son los garabatos que hay en aquestos pergaminos? ¡Pardiez! ¡Es un poema! Si los recuperamos, sin duda la dicha embriagará al autor. Oh, los poetas y los héroes somos parecidos. Sí, rara vez emprendemos misiones. ¡Pues queda mazo de poema! Solo tienes que hablar con el poeta de la taberna de Casco Alegre. ¡Suelta la panoja! ¿Qué tal mi jerga? ¿Es consistente? ¡Quiero sinceridad! ¡Sin cuartel! ¡Ven a mí, pájaro de Como quieras, acabemos con esto. ¡Mejor cada vez! ¡Pódrete en el más allá! ¡No te acuerdes! ¡Solo voy a dispararte! ¡Es faena! ¡A recargar! ¡Te voy a colgar el palo mayor! ¡Suelta eso! Querías llamar mi atención. ¿Te arrepientes ahora? ¡Eso está mejor!
purificadora. ¡Que viene el infierno! Una lección a esas tramposas. Mala suerte o malas ideas, pero has muerto igual. Un ungüento cálido para aliviar la tumba. ¿Habría hecho eso un gato? No lo creo. ¡Chicos, están listos!
hecho, cosa guapa. Para poder ascender. ¡Subamos la temperatura! Solo necesito una lente para ver las cartas de los otros jugadores. Voy a crearte un telescopio monocular con la otra. Ten, así podrás ver los puentes invisibles de las culebrosas. Han construido por todas partes. ¿Has encontrado el puente? Abre bien los ojos. Hay más por todas partes. Solo unos tenues rayos de sol se han adentrado aquí, en la trinchera más profunda del fondo oceánico. ¡Uy! ¡Acabo de acordarme! ¡Vais a conocer a uno de mis personajes favoritos! Recuerdo cuando yo era su favorito. ¿Has visto cómo acabó eso? Ándate con ojo, labradestinos. Puede que te apuñalen por la espalda. Eso no sería muy inteligente.